El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre hemos echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros. Entonces yo les declararé: nunca os he conocido. Alejaos de mí, los que obráis la iniquidad. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó, y su ruina fue grande. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos Miguel y Antonio, que celebráis respectivamente 50 y 25 años de sacerdocio, queridos hermanos en el Episcopado, Juan Carlos, obispo de Vitoria, y Joaquín, emérito de Comodoro Rivadavia, qué bien, querido Joaquín, que este año sí, superados los problemas de salud, puedas estar con nosotros en tu tierra y con tu gente. Queridos presbíteros, diáconos, seminaristas, miembros de la vida consagrada, hermanas y hermanos laicos, nos reunimos aquí en nuestra catedral en esta fiesta ciertamente tan gozosa, tan sacerdotal y por tanto tan diocesana. Aquí nos hemos reunido para dar gracias a Dios. Gracias por vuestro servicio y vuestra entrega a Dios, a la Iglesia y a la humanidad. Gracias a Dios por las muchas bendiciones que Él ha derramado sobre vosotros y sobre su pueblo a través de vuestra mediación. Los sacerdotes cada día experimentamos lo que con tanto acierto escribió Benedicto XVI y que esta mañana en el seminario nos ha recordado el obispo Juan Carlos. Dios se vale de un hombre con sus limitaciones para estar a través de él presente entre los hombres y actuar en su favor. Esta audacia de Dios que se abandona en las manos de seres humanos, que aun conociendo nuestras debilidades, considera a los hombres capaces de actuar y de presentarse en su lugar. Esta audacia de Dios es realmente la mayor grandeza que se oculta en la palabra sacerdocio. Dios se fía de nosotros y lo hace no solamente para encomendarnos una tarea, sino sobre todo para que podamos ser transparencia del amor de Dios, como dice Pastor Davo Obis y esta mañana también nos recordaba Monseñor Elizalde. Damos gracias a Dios y os damos gracias a vosotros, queridos sacerdotes. La inmensa mayoría de los diocesanos y diocesanas de Teruel y Albarracín valoran y se sienten bendecidos con vuestro ministerio. Y por otra parte, conocen la frialdad que a veces encontráis en algunas parroquias. Saben que a veces no recibís el suficiente apoyo por parte de la misma diócesis.
que en ocasiones os sentís poco valorados o a veces desanimados. Hoy, queridos sacerdotes, los diocesanos y diocesanas de Teruel y Albarracín, conscientes de estas circunstancias, queremos deciros gracias. Gracias, muchas gracias, gracias de corazón. En esta celebración queremos también aprovechar el momento para reflexionar acerca de nuestro ministerio y discernir a la luz de la palabra de Dios las llamadas que Él nos dirige. Quisiera señalar dos. La primera llamada, cambiar nuestro modo de afrontar el momento de la historia que nos ha tocado en suerte. Nuestro mundo vive un cambio de época y no solo una época de cambio. Y esto comporta una situación de confusión social que afecta a los cristianos y a la misma Iglesia. De alguna manera, nuestro tiempo se parece al panorama que describe la primera lectura. En ella se recuerda la conquista de Jerusalén por Nabucodonosor en el año 597 a.C. y la deportación a Babilonia del rey Joaquín y de los principales del pueblo. Después, la ciudad santa y el templo de Salomón fueron destruidos. La realidad que viven es durísima. Nos sentimos, hemos escuchado en el Salmo, la irrisión de nuestros vecinos. Lo más escogido de Israel vive en tierra extraña. El templo, morada de la presencia divina, está en ruinas. El rey descendiente de David y representante de Dios ha sido destronado. En fin, parece que el Señor ha abandonado a su pueblo. Sin embargo, aquella deportación produjo un gran bien en el pueblo. Pues al desaparecer sus seguridades humanas y quedar derribado su orgullo, los israelitas cayeron en la cuenta de la cercanía y de la acción de Dios también en los momentos duros de su historia. Reconocieron sus errores y volvieron su corazón a Él. A través de los profetas descubrieron las profundidades del corazón humano y del corazón de Dios. En definitiva, en aquella situación tan dolorosa, se convirtieron y surgió un pueblo nuevo con una fe más viva y más dócil a su Dios. Queridos hermanos y hermanas, este periodo de nuestra historia, como aquella deportación, es parte de la historia de la salvación. Por ello, no podemos caer en la tentación del lamento o de la nostalgia, ni podemos limitarnos a sobrevivir esperando que algún día escapará. Afrontemos este tiempo como una gracia, un kairos, una oportunidad para afinar nuestra sensibilidad espiritual, para comprender más profundamente la realidad, para convertirnos decidida y responsablemente, para conocer mejor a nuestro Dios y confiar en Él, que está también presente en nuestras noches oscuras. La noche, reza un himno de la liturgia de las horas, no interrumpe tu historia con el hombre. La noche es tiempo de salvación. El Evangelio nos ofrece la segunda llamada que quisiera destacar. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca, dice Jesús. Sus palabras nos invitan a pasar de la teoría a la acción, de las ideas a la vida. Tener conocimientos, estar bien formado, es importante. Pero si no ponemos esos conocimientos por obra, no nos salvarán del desastre cuando caiga la lluvia, se desborden los ríos, soplen los vientos y descarguen contra nuestra casa. Recordamos que no salvan los intelectuales de Salón, sino las personas que colaboran con Dios en su reino, a golpe de oración y de compromiso. Por tanto, si sabemos que la oración es vital, garanticemos todos los días un espacio para encontrarnos con Dios serena y amorosamente. Si sabemos que solos no podemos avanzar,
Busquemos la manera de que otro hermano nos acompañe regularmente y nos ayude a gustar el perdón de Dios, y abramos nuestras parroquias a la colaboración con otras comunidades, en la unidad pastoral, en el arciprestazgo, en la diócesis. Si sabemos la importancia de la Eucaristía, preparemos con esmero la homilía, busquemos medios para que el pueblo participe activamente, tengamos a punto los libros litúrgicos y todos los detalles de la celebración. Si sabemos que la caridad pertenece al núcleo de la misión de la Iglesia, garanticemos un grupo de cáritas o de acción social en la parroquia o en la unidad pastoral. Si sabemos que hoy es indispensable un primer anuncio de Jesucristo para mucha gente, abramos nuestra acción personal y parroquial a quienes nunca han venido a la Iglesia o la han abandonado. Podríamos poner muchísimos más ejemplos, pero acogiendo la palabra del Evangelio, es mejor que cada uno piense en este momento concreto de su vida cómo llevar a la práctica lo que ya sabe y todavía no vive en su plenitud. Queridos Miguel, Antonio y Joaquín, muchas felicidades y muchas gracias. Gracias a vosotros y a Dios. Queridos sacerdotes, diáconos, seminaristas, queridos hermanos y hermanas, que esta celebración nos toque el corazón para que sepamos afrontar el momento presente de nuestra vida con esperanza, porque Dios nos acompaña, no nos deja de su mano, y con responsabilidad, porque Él nos ha llamado para que pongamos nuestros talentos al servicio de la Iglesia y del Rey. Que así sea.